¿Cómo pudimos haber tenido esta exquisitez? A esto. Ay, gente, se los juro que no sabía cómo describir lo que sentí cuando vi la presentación de Rise en vivo. Bueno, yo no la vi en vivo, vi el video y a la repetición. Pero de repente apareció este meme en mi vida. Ay, Dios mío, se los juro. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, ¡ay, morro, eres una mierda! ¿Por qué no lo haces tú mejor? Tú lo podrías hacer mucho mejor. El día que me inviten a mí a dar un performance para una final internacional, una final mundial de League of Legends, no, no lo voy a hacer mejor. ¿Ok? Perfecto. El ser humano. Ay, Dios mío, traigo una risa hoy, gente. El ser humano se la vive criticando. Qué buen flow trae este tipo, ¿eh? Let's go, brother. Si no fuera por este huevón que llegó a rescatar la presentación, amigos, no sé, para mí fue demasiado cringe el principio de Rise. No sé ustedes. Por favor, en la caja de comentarios, díganme qué les pareció. Yo no vengo a comentar la final sobre Fnatic contra Invictus Gaming, porque la herida aún es muy grave, muchachos. Digo, no es como que yo apoyara a Fnatic desde el principio, pero hubiera estado bastante bien que por fin no ganaran los asiáticos una final. Ok, sí son de China. Yo ya lo he dicho en varios streams, en varios directos, pues. Tiene rato que no sigo el competitivo. Pero si iban a ganar los asiáticos, me hubiera gustado que ganara Royal Never Give Up, ya que Uzi es uno de mis jugadores favoritos. Y si no ganaban asiáticos, pues simplemente con que ganara un equipo de Occidente y ya. Al menos no fueron los desgraciados coreanos, que eso se llevan todo, prácticamente todos los años. Pero bueno, ¿de qué chingados estábamos hablando? Ah, sí, el huevón este, el rubio. This is your moment. Now is your time, so prove yourself and rise. Ok, a fin de cuentas, lo importante de la canción no sonó tan mal. ¿Qué es lo importante de la canción? Perfecto, no pasa nada. Yo también comentaba que esta canción es difícil o un poquito complicada de presentar en vivo. Yo no soy ningún músico profesional, pero ese... ¿es algo que está bien arreglado, bien masterizado? No sé cuál sea el término correcto para definirlo. Entonces, como con un montón de artistas, cantantes, una canción va a sonar un tanto diferente en vivo. Pero ese inicio dio un poco... Sigamos escuchando, puercas. Ay, no, no puedo con este men. Lo siento, amigos. Tengo que pasar al chino coreano, que no sé qué es, lo siento. Eso es racista, morro, por favor. Chino coreano. Mira cómo te denuncio, papu. Aquí sale el men. Te los juro, si no fuera por este huevón y este que va a salir ahora. ¿Cómo es que se llamaba este men? Por ahí me lo comentaron también. Bobby Johnson, Robbie Bob. Rapper, ¿no? Ah, no. Creo que no es este men. En los comentarios debe decir Bobby. ¿Bobby? Oh, ¿Bobby? En el Google dice que es coreano el vato. Uy, eso sí me gustó. Cuando salen ahí de las plataformitas, estuvo chévere. Yo no sé, pero este men como que... no sé si le parecía cringe la presentación. Estaba como que aguantándose la risa. ¿Es mi imaginación? ¿Ustedes qué opinan? Pasemos a lo interesante, a lo que de verdad a mí me reencantó. Si hay algo que le gusta a los loleros, muchachos, son las waifus. ¿Y qué es lo que hace Riot Games para la final? Pues nos da una presentación de waifus. Muy exquisita, por cierto. Aquí es donde empieza lo chévere. Kaisita bebé. Dios. Akali bebé. Evelyn bebé.
Ari bebé. Beso, men. O sea, me han preguntado varias veces, morrito, ¿cuál es tu favorita? Yo, en lo personal, no puedo. No puedo elegir una. Todas les quedaron asquerosamente hermosas. Todas. Ojalá sí se vieran en el juego. Pero muchos sabemos que en la mayoría de las ocasiones, las skins de League of Legends son un splash art dentro del juego. Splash art dentro del juego. ¿A poco no? Niéguemelo, perro. Niéguemelo. Hay que disfrutar de este video, muchachos. Ya lo había visto. Esta no es una reacción como tal. Pero es que, o sea, ve nada más eso, mamá. Mamá. Y eso que yo no soy muy fan de este tipo. Bueno, es que soy hombre, ¿verdad? Me pasa un poquito lo mismo con las cantantes reales. No podría elegir una, aunque... No, si tuviéramos que sacar alguna, sacaríamos a esta tipa. O sea, no es para nada que esté fea, pero las demás me gustan más. Meki, si estás viendo esto, perdóname, no me pegues, no me cuelgues de los huevos. Es humor. Te amo, chiquita. Una de mis partes favoritas es esta, muchachos. Igual si me pasan el nombre de esta chica es para una tarea. Y también, ¿quién es ella? Para una tarea, igual de investigación. Pero mira nomás esa Hari, mamá. Let's go. Verdad, se los juro, no se puede elegir una, muchachos. Todas tuvieron su ratito, todas brillaron un poquito, pero mira nomás, mamá. Fue next level esto, gente. No voy a decir que es mi presentación favorita de las finales de League of Legends, pero está fresca, es nueva y obviamente estoy traumado. La he visto como unas 12 veces. Tampoco la he spameado tanto. ¿12 veces es mucho? No sé, pero bueno. Wow. ¡Wow! También sacaron el video este oficial, que ya es la animación como tal que apareció en pantalla durante la final y está de rechupete. No voy a reaccionar a todo, simplemente quería hacer unos cuantos comentarios y que sobre todo no puedo elegir a una. De lejos me gustó mucho más KDA que Ryze en vivo. Y bueno, muchachos, ¿ustedes qué les parecieron las presentaciones en vivo, la animación? Obviamente esto le gusta a la mayoría. Muchas gracias por acompañarme en este video. Sé que está un poco raro, extraño. Si quieren más videos así, pues díganmelo. Si les gusta el video, por favor, denle me gusta al botoncito que está debajo. No olviden suscribirte al canal si no están suscritos. Como siempre, yo soy Morrocrux y les mando un suculento saludo y hasta pronto. Let's go! Yeah!